La esperanza se dejaba ver en el horizonte. Afuera de las instalaciones de la terminal aérea, cientos de católicos. Para servir, profeta de las naciones, yo te escogí. Esperaban con ansias al primer cardenal de El Salvador, pues la noticia ha llenado de júbilo a todos por igual. Muestras de cariño, admiración y respeto aparecían en carteles, globos, camisas y otros adornos que no pasaban desapercibidos. El momento esperado por estos feligreses llegó. Por una de las puertas del Aeropuerto Internacional de El Salvador aparecía la figura del cardenal Gregorio Rosa Chávez. Silencio para escuchar las palabras del cardenal Gregorio Rosa Chávez. El país está como resucitando a la esperanza. Tras brindar unas breves palabras, siguió su camino marcado por una agenda apretada, pero dejó claro que había tiempo para todo, incluso para pasar, aunque sea por unos minutos, a Olocuilta. El tiempo transcurría y en el Monumento Cristo de la Paz en San Marcos, otro grupo de personas lo animaban integrantes de Radio María. Noticia, lo que ha hecho en los corazones de los católicos es animarnos, levantarnos. Un reconocimiento que a través de los años ha habido justicia divina, que un sacerdote como Monseñor Rosa Chávez reciba esa alta distinción como cardenal para la Santa Iglesia Católica. Pasada las 9 de la mañana, aparecía la caravana. En uno de los vehículos, el purpurado, uno de los 225 cardenales. Estar aquí es decirle a Dios, Señor, tú eres Él, tú eres nuestra paz. Cuando yo fui hecho obispo hace 35 años, ayer lo cumplí, 35 años. Pasé una semana buscando un lema para mi episcopado. Una semana en Esquipulas meditando qué poner como lema y escogí, Cristo es nuestra paz. ¿Cómo es? Cristo es nuestra paz. Ahí tenemos, el Cristo de la paz. Aquí recordamos que un día la guerra terminó. Falta que aquí vengan ambas partes a clamar al Señor la paz. Eso falta. Era hora de seguir. La mayoría lo acompañaba en su recorrido. Su próximo destino, Catedral Metropolitana. El tráfico le impedía llegar a tiempo a esta cita. Se mostraba sereno e incluso en espera que parecía interminable, algunos aprovecharon para saludarlo de lejos, mientras otros con humildad llegaron hasta él. Nadie lo impidió. Ya en Catedral, lo aguardaban más salvadoreños. ¡Alegría, Monseñor! ¡Alegría, guaso! Tomó unos minutos para rezar en el Santísimo. Luego se dirigió a la cripta donde descansan los restos de Monseñor Arnulfo Romero. De hecho, su nombramiento lo dedica a Monseñor Romero, a quien considera su guía, su maestro. Nunca es más grande un cardenal que de rodillas. Este largo recorrido para el cardenal finalizó en la parroquia San Francisco en San Salvador, donde mostró que aún guardaba energía y entusiasmo al oficiar una misa. Para el noticiero, Kelly Mazarín. Padre de todos los dones, de quien viene, cuántos somos y tenemos.